Muchos argumentarían, yo he argumentado, que no existe tal cosa como mercadotecnia digital y mercadotecnia tradicional, sino que es mercadotecnia punto. Pero sí es útil, reconozco, el análisis de mercadotecnia digital solo, por las herramientas tan particulares que conlleva. Sí, desde luego te ayuda a tomar ciertas decisiones de lanzamiento de productos, ciertas decisiones de pricing, ciertas decisiones incluso de cómo puedes competir mejor, no solamente en el escenario digital, sino en el escenario de punto de venta físico, ¿no? O sea, claramente la mercadotecnia digital ha ayudado a tomar mejores decisiones a las marcas. Lo que yo pienso que está pasando es una sobresaturación de mensajes por la posibilidad de hacerlo hacia la audiencia.